Freddy, ¿dónde estás? ¿Qué? ¿Cómo que dónde estoy? Mira, Palenque número uno. La otra vez cuando estuvo Nicolás Membrene, me haría falta que esté Nicolás Membrene acá con la guitarra, tirándome unos versos, unas rimas, unas décimas. Ay, estamos vos en el Palenque número uno y lo que... Levanta la mano para saber que sos vos. Hola, porque no te vemos, Freddy, con el casco. Hola. No me saco el casco porque es un lío. Recién se me acaba de salir el retorno y ahí me lo pude acomodar como pude. Bueno, primero presento acá. Hablaban de nombres de caballo. Antes de presentarlo al señor, yo estoy arriba de Cariñosito, Sebastián. Sí, sí. ¿Qué nombre? Ya con eso no, quiere decir que no me va a pasar nada. Muy integrado. Bueno, Sebastián Cariñano es capataz de campo, es el encargado de que todo acá, cuando empieza el festival, cuando hay jineteada, todo esté seguro. Yo estoy arriba de Cariñosito, tengo el casco que van a usar. Hacemos una aclaración. Este casco nos han prestado. Los cascos que ha encargado la comisión del festival están en camino. Y esto es un casco similar al de hockey sobre hielo, nada más que es de hockey sobre roller. Pero es parecido, Sebastián, a lo que van a usar. Sí, nada más que ha sido un casco encargado para deporte. Tiene más resistencia la rejilla y bueno, tiene algunas otras cosas. Tiene protección dorsal también. O sea, acá estaría cubierto también la seguridad. Claro. ¿A esto qué se le agrega? ¿Qué es lo que yo no tengo que tendría que tener aparte de la habilidad de un jinete? Un chaleco protector, que bueno, es lo que usan los jockeys en los calles de carrera. Se usa en varias disciplinas. ¿El salto hípico también? También, sí. Pero en el hipódromo es obligatorio. Bien. Bueno, que te protege todo el torso, digamos. Todas las costillas, el esternón, la espalda, la columna. Recién hablabas de resistencia. ¿Cómo ha sido hablar con la gente dedicada a la actividad? Con los jinetes, con la gente, que los apadrinadores, todo. Incorporar esta idea del casco. Y bueno, como todo cambio, cuesta un poco, ¿no? Más en un ambiente tan tradicionalista, tan con cosas arraigadas desde lo muy profundo como el nuestro. Pero ya hay mucha gente que lo está usando, muchos jinetes que lo están usando en todo el país, por varios lugares, y están muy conformes con eso. La jinetía ha ido evolucionando a un paso que necesitamos algunos cambios, y bueno, este es uno de esos. Imagínate que hace 20 años cuando jineteábamos nosotros, si bien éramos competitivos, pero te diría que la mitad de lo que es ahora la jinetía. Nosotros queríamos ganar, pero si un caballo rodaba o se boleaba, le salíamos parado y lo perdíamos y no pasaba nada. Ahora un jinete le pone toda la garra que tiene para que no le pase eso. Y bueno, el filo ese por donde uno camina cada vez se hace más fino. Entonces yo creo que es necesario que tomemos precaución. Bueno, ahí hablaste de un término, bolearse. Yo estoy parado, hacemos una aclaración. Cariñosito no es un reservado, no es un caballo. Él está agarrado acá al palenque, lo tiene él de este bozal que tiene puesto. Y si él lo soltara, a mí no me va a pasar nada, no es que va a salir boleado. Pero bolear es uno de los problemas que han tenido en algunos casos, en algunas jineteadas. ¿Qué es bolear? ¿Qué es lo que pasa y cómo se evita? Sí, el caballo en su afán de defender el lomo por ahí pierde las patas o pierde pisada o se afirma de determinada manera en un movimiento tan brusco que queda las patas para arriba. Y eso, bueno, es lo que... Hay lesiones muy graves por eso. Por eso, por la rodada para adelante. La rodada para adelante es una lesión gravísima. Y sin casco te diría que es el 90% de posibilidades de que sea muy seria. Ha habido golpes fuertísimos estos últimos años. Ha habido golpes siempre fuertes en las rodadas, pero puntualmente en estos últimos años ha habido un golpe muy fuerte. Bueno, hacemos un paréntesis. ¿Tenés pasado de jinete? Sí. ¿Acá alguna vez te pasó algo? Sí, yo vine, monté en el 94, en el 95, y en el 95 tuve un accidente. La última noche se me cayó un caballo por ahí por la mitad y no lo quise largar, porque si no entraba en premios y el caballo lo perdía. Y me levanté un poco, no bien sentado, y el caballo en el otro salto tocó la campana y me volteó. Y me enredó en la estribera y me sacó el rastro, el estribo, y me arrastró del corral, sí. ¿Te arrastró cuánto? Y me arrastró de ahí, del frente de los jurados, hasta el corral.
El frente del jurado es acá, sí. Hasta allá al fondo, mira. Hasta la puerta, sí. Hasta allá al fondo. Obviamente... era distinto también. Era, ¿no?, distinto, ¿no es cierto? Sí, había cerco de alambre, había carteles de chapa. La publicidad no era de lona, sino de chapa. Entonces me pasó por la chapa, porque de ahí, de donde está el mangrullito para allá, ya me llevo pegando en el alambre. ¿Y si en ese momento hubieses tenido casco? Y seguramente las lesiones hubieran sido mucho más livianas. No, si bien yo no tuve graves lesiones, me quebró el tabique, me cortó acá a la frente y tuve un corte en un brazo más grande y bueno, lo demás eran todo mucho machucón. Me pisó el caballo bastante, me pisaron los apadrinadores, así que bueno, cortaron la estribera para poderme desencajar. Para poder sacarte. Cuando se paró el caballo. Por eso mucha gente preguntaba por qué esta parte de la protección. Cuando un jinete cae, la posibilidad de que una pata vaya a la cara es altísima. Sí, muy alta, sí. Sí, sí, es bastante frecuente. Los cortes en la cara son frecuentes, porque el vaso encima es filoso siempre. El vaso está gastado y termina en punta, es como una uña. Entonces, eso, los cortes en la cara son frecuentes, sí. Ya te paso con los chicos ahí, una aclaración, lo dijimos recién, los caballos son, bueno, cariñosito, no puedo creer el nombre, es un caballo manso, pero los caballos de la jinetea, los reservados, hay toda una evolución, o sea, son caballos que son atletas, son sanos, se cuidan para esto. Y los caballos de jineteada, con el cambio del campo y todo eso desde los 90 para adelante, el caballo quedó relegado a lugares casi inhóspitos. El caballo por criarse, no se cría para casi ni para nada. Hay actividades de polo, de carrera, y entre esas está el caballo de jineteada. Ya hay una raza estandarizada de trabajo de caballo de destreza gaucha, que es el fenotipo de caballo argentino que es la selección de muchísimas razas, ¿no? Y bueno, para la jineteada hay más de cinco o seis generaciones de caballos elegidos por su carácter, por su cuerpo, por su músculo, por su tamaño, por varias condiciones que hacen un caballo de jineteada cada vez mejor, cada vez más superador, digamos. Bueno, Sebastián, está Federico, Alejandra, Flor, Nolo, están ahí escuchándote atentamente. Preocupados por mi seguridad, sí. Yo estoy bien, ¿eh? Aparte del casco, es manso. Hola, es manso, hola. Es manso, bueno, cariñosito. Sí, la verdad es que los vemos ahí muy quietitos a los dos, muy seguros. Por supuesto que están mucho más seguros, Sebastián, que vos, Freddy. Vos, discúlpame que te diga, pero así se ve. Vos estás como muy agarrado y Sebastián está como si nosotros acá, sentados en el sillón. Pero más bueno, aplomo, se lo claro, ve. Está como muy bien. No, Seba, bueno... Lo que pasa es que... Sí, decime. No, lo que pasa es que yo tengo, él tiene apero y yo tengo la grupa, o sea, él está más cómodo también. Claro, sí, igual, Freddy, bueno, sabemos, cada uno en lo suyo, ¿o no? Está bien, cada uno en su expertise. Claro. Seba, claro. ¿Vos sabés que hablábamos el otro día con un representante de la delegación de Catamarca? Y cuando le preguntábamos sobre estos cambios, él nos decía, bueno, espero que nos dejen jinetear. Y yo pensaba, bueno, es lógico que todo evolucione, que todo vaya cambiando. Y en este caso estamos hablando de la seguridad. Es difícil estar en contra, pero vos sentís que todos estos cambios... que me parece va a haber más, ayudan, suman, o te parece que la tradición de a poquito se va perdiendo? No, yo creo que no vamos a ser más gauchos o menos gauchos porque tratemos de cuidarnos. Lo del casco y lo de perder la vestimenta típica son nada más que los 10, 14 segundos que dura la jineteada. El jinete se baja, se saca el casco, se pone su sombrero, su gorra, como se ponía en el 1900. Eso creo que no ha cambiado, no va a cambiar, no tiene por qué cambiar. El jinete no es el jinete con casco sin casco, sino el jinete es todo lo que tiene adentro. Es una carga de tradiciones y de vivencias que no dependen de usar casco o no usar casco. Ya sé lo que pasa, hay un hormiguero. Préstame el bocén, me voy a acomodar. Hay un hormiguero y está cariñosito que no le gustaba nada a la hormiga, claro. Ahí lo vi. Seban, bueno, qué orgullo que transmitís, ¿sí?, por tu condición de jinete. Contanos, ¿esa es tu actividad todo el año? ¿Tenés algún otro trabajo? No, yo trabajo en el campo. Tengo un pedacito de campo y alquilo otro poco y en la gente así ando mucho, casi todos los domingos.
qué sé yo, mi señora tiene un puesto de que vendemos la jineteada y yo trabajo en mi trabajo como jurado, como capataz de campo. Y bueno, la jineteada de punta a punta del país hay todos los domingos, si quieres, ¿no? ¿Y qué sentís vos? Porque esa es un poco mi actividad. Siempre hay como mucha polémica alrededor de la doma, ¿no? Y ustedes siempre han defendido mucho la tradición. ¿Vos qué sentís cuando escuchás por ahí algunas críticas en relación a la jineteada? Yo pienso que la jineteada es una actividad que a alguien le puede gustar y a nosotros a alguien no le gusta y a nosotros nos gusta mucho. Es como la carrera de auto, como el boxeo, como qué sé yo. El boxeo es muy cuestionado, dos tipos pegándose hasta cansarse. Y hay gente que vive de eso, que es su pasión, que es su vida. Yo creo que es un mundo en que nos tenemos que aprender a convivir todo, respetando los derechos del animal, respetando un montón de cosas. Pero en los derechos del animal también está la jineteada, es un sostén para esa cantidad, para esa población de caballos que existe, que si no existiera la actividad no existiría ninguno. Ni existirían estos dos caballos de anda que tengo, porque yo para trabajar en el campo tendría caballos distintos y muchos menos. Entonces yo creo que el desarrollo ecuestre que le da la jineteada a la actividad es muy importante. Seba, hace un rato con Freddy contabas que estos caballos que se usan para la doma son caballos entrenados, preparados para esto, así como se prepara uno para el polo, para saltos hípicos o para carrera. Uno por ahí está acostumbrado a ver películas de rodeo, documentales de rodeo, con películas que vienen de Estados Unidos. Y la manera de domar o de saltar el caballo en esas películas o cuando se ve rodeo es totalmente distinta. ¿Eso es por el entrenamiento, porque son caballos diferentes? ¿Es distinto el deporte, aunque sea lo mismo arriba de un caballo? Son deportes parientes, yo creo. La actividad del rodeo es muy pariente nuestra, pero lo nuestro está arraigado en la pampa argentina, no en el desierto tejano, en el oeste de Estados Unidos. Entonces, por eso son distintos, sí, son distintos los caballos. Pero vos sabés que hay, en el verano pasado, no, porque bueno, estaba la pandemia, en el anterior fui a Vacaria, que es un rodeo en el sur de Brasil muy grande, y estaba conversando con Oliveira, me parece que es el apellido, un tipo que es campeón de rodeo en Estados Unidos y es brasilero, es de ahí de Río Grande do Sul, nada más que muy, muy a cobo y lo suyo. Si bien Río Grande es todo gaucho, él por su actividad en Estados Unidos se volvé y es un cowboy andando. Y él buscaba genética de caballos argentinos para mezclar con genética de caballos de rodeo de Estados Unidos. Me preguntó un poco de genética de acá y iba a venir a buscar. Bueno, después vino la pandemia, no sé en qué habrá terminado su proyecto, o en una vez un proyecto que está en marcha todavía, ¿no? Seba, pero sí, él lo quería mezclar. ¿Sabés si en esas jineteadas en el estado de Río Grande do Sul, en Brasil, o en Estados Unidos, ya habían incorporado el casco, el chaleco, estos elementos que van a ser obligatorios ahora en Jesús María? Sí, de hecho a ese rodeo que fui en Vacaría, el que ganó una camioneta 0 kilómetro, ganó con casco porque había tenido un golpe hacía 6 meses y bueno, el médico le había recomendado que usara casco. Mira. No sé si lo iría a usar para siempre o en ese caso puntual, pero o en ese tiempo, pero sí usaba casco. Bueno, Seba, vos sos el que sabés. Hay mucha gente que lo usa. Necesitamos que nos digas si estamos en condiciones. No le vamos a pedir a Freddy que haga una larga distancia, pero vos sos el que nos vas a decir si está en condiciones de, aunque sea, avanzar, trotar un poquito a caballo. Está más con cariñosito. Cariñosito está más caro. Sí, no sean tan crueles. No sean tan crueles. Trotar a pelo. Con una grupa. Vamos con un tranco nomás. Vamos. Tranquito podemos ir. Ahí está. ¿Me quieres pedir con esto? Vos saludás con la boina, bueno. Y yo saludo con el casco. Ahí estamos. ¡Qué lindo! Este es el casco que se va a usar por primera vez acá en Jesús María. Ya vienen los oficiales y con cariñosito estamos bien. Seba, date el gusto y déjalo atrás a Freddy, vos dale. Gracias por acompañarnos y por dejarnos subir un ratito a caballo. Mira. ¡Qué lindo! ¡Chao, Seba! Y ahí queda Freddy. Parece Quijote y Sancho Panza. Sí, alto dato que el casco ya se está usando en otro lugar.
claro. ¿Qué hace con el casco en la mano? Pero sabe, Freddy. Como para trotar un... Claro. No, mucho caballo. De todos modos, el casco no es necesario para andar a caballo, para andar, sí, para claro, hacer la doma. Claro, por supuesto. Me parece una medida excelente que usen casco y el chaleco los jineros. Parece lógico. Sí. Es seguro, además. Pero aparte lo dijo Sebastián, no es que te va a sacar a vos el espíritu gaucho usar un casco que lo usas durante 10 segundos. Sí, lo dijo tan claro. Ponele un minuto, porque hasta que te subí el caballo, te lo preparan y salís, después son 7 segundos, 10 segundos que estás arriba del caballo domando y ya está. Y te puede salvar la vida ese casco. Obvio, claro. ¿Sabes qué estaba pensando? En el nuevo merchandising de este año del festival. Oh, se vienen los cascos. Se van a sumar los cascos. Claro. Y lo lindo que puede ser que todos tengan, sí, de sus delegaciones. Imagínate después que vengan todos, claro, intervenidos. Claro, el rojo, la delegación de tal, claro, lado. ¿Viste? Claro. O con unos firuletes. No sé, yo me voy a comprar. Por ejemplo, la delegación de Córdoba, ¿qué color sería, por ejemplo? En una de esas es negro y con una aureola amarillita arriba, así medio cremita. No, sí, a mí me gustaría más intervenir así con dibujos y todo eso. Puede ser. Qué lindo. ¿Anduvieron a caballo hace poco o les gusta? Sí, me encanta. ¿Andar a caballo? No, hace mucho que no ando a caballo. El caballo es un animal tan precioso. Sí, precioso. Tan noble. Uh-huh. ¿Se acuerdan que veíamos incluso cuando estábamos viendo distintos tipos de disciplinas para antes ayudar del San Jerónimo? Chicos con distintos equinoterapia, tipos de discapacidades, motrices sobre todo, equinoterapia. De verdad que es un trabajo increíble el que se puede hacer con los caballos. Es un animal precioso. Y ahí los ve, mirá. Chau, Freddy, chau, Seba, qué capo, Freddy, y al galope.